Sí, señor, y a ritmo de Benavides damos inicio a un nuevo capítulo de Ben Export. No sin antes agradecerle a todos nuestros suscriptores y seguidores por la confianza depositada en nosotros. Si tú aún no formas parte de esta familia llamada Ben Export, yo te invito a que te suscribas y que toques la campanita para que disfrutes de nuestro contenido. Bueno, muchachos, vamos a entrar rápido en materia deportiva porque el pasado jueves nuestro DT José Peseiro ofreció una rueda de prensa de cara a las eliminatorias y la Copa América. Y tocó temas muy interesantes. Si no has visto la rueda de prensa, aquí arriba te la dejo para que la disfrutes y la veas. Te resumo, entre los temas que tocó, bueno, primero elogió a los equipos venezolanos que están participando, como son el Aragua, Metropolitanos, La Guaira, y felicitó especialmente al Deportivo Táchira por su contundente victoria que tuvo 7-2 esta semana. También indicó que los clubes no están obligados a ceder sus jugadores antes del 31 de mayo, esto porque le preguntaron por qué Luis Mago, ya que no está viendo minutos con la U de Chile, por qué no llegó para este módulo de hoy, del día 22. Entonces indicó que él habló con Rafa Dudamel sobre Mago y que él está consciente, que antes del 31 de mayo los clubes no pueden ceder los jugadores. Otro tema que tocó, que la lista, posiblemente la lista definitiva la estaría dando entre el día, dentro de unos 5 o 6 días, más aproximadamente el 28 de mayo estaría dando la lista definitiva. Y el tema que nos compete hoy, señores, es que habló de las tres bajas muy importantes que tienen nuestra selección. Tres bajas importantes como son el defensa Jordan Osorio, que se perdería estas dos fechas de eliminatorias y la Copa América, y el mediocampista Yángel Herrera y nuestro goleador Salomón Rondón, que se perderían estos dos partidos de eliminatoria, pero posiblemente estén listos para la Copa América. En el tema de Salo y de Yángel, bueno, primero indicó que habló con el staff del Granada, donde le indicaron que están llevando de a poco la recuperación del jugador y es muy probable que para la Copa América Yángel esté ready para disputar los partidos de Copa América. Y en el caso de Salomón Rondón tiene contratado un fisioterapeuta de él, de mucha confianza, y que lo está llevando de a poco. Ya Salo no está viendo minutos en Rusia, ya sabemos que se venció su préstamo con CSKA de Moscú, y bueno, es posible que el gladiador esté para los partidos de Copa América. Y bueno, chicos, nos preguntamos, ¿qué hacemos ya que no están estos tres jugadores que son prácticamente la base de nuestra selección en cada posición? Bueno, hoy te voy a dar un posible 11 que estaría dando nuestro DT José Peseiro. Jugaríamos con una formación 4-3-3 en el arco Wilker Fariñez sigue optando por él, ya que es el gato, y a pesar de que tuvo un buen partido con el PSG, yo creo que esos son los reflejos que necesitamos en La Paz y ante Uruguay, ya que son partidos muy difíciles. No es fácil jugar en La Paz, ya sabes lo que representa la altura, y entonces me gustaría tener a Wilker Fariña ahí. Por la lateral derecho, bueno, sigo optando por Roberto Rosales, y si Roberto Rosales no puede llegar, para mí el titular es Rosales, si no puede llegar, bueno, está Alexander González, que también puede asumir lo que es la parte del lateral derecho. Como primer central, ante el no estar Jordan Osorio por lesión, bueno, yo creo que es el tiempo de Nahuel Ferraresi, que lo está haciendo muy bien en Portugal, y está viendo muchos minutos importantes, ha marcado goles, ha jugado como lateral también, entonces creo que es el momento de Ferraresi. ¿Quién acompaña a Ferraresi? Otro central de Portugal, para mí Mikel Villanueva le va a ganar la partida a Wilker Ángel, pienso, porque Wilker Ángel no ha visto minutos en lo que es la segunda parte en Rusia, de hecho ya no va a renovar con su club el Asmat Grodno. Entonces creo que Mikel Villanueva, por las actuaciones que está teniendo en Portugal con su club de Santa Clara, se gana la titular con Ferraresi. Y por la lateral izquierda, ya que Mago no está viendo minutos con la U de Chile, creo que Peseiro va a optar por Rolf Felcher, a pesar que Rolf Felcher salió en el partido anterior, solamente jugó 20 minutos ya que salió por molestia y una asistencia. Rolf Felcher está teniendo muchos minutos en la segunda división de Alemania y creo que le va a ganar la partida a Luis Mago. Entonces estos serían para mí la defensa. Rolf Felcher sería el lateral izquierdo. En el medio campo estarían tres, donde el pivot sería nuestro Tomás Rincón, capitán de la selección. Tiene que estar Tomás allí, acompañado de dos jugadores que, que,
que lo han hecho muy bien, como es Cristian Cáceres Jr., jugador del Red Bull, y Junior Moreno, jugador del DC United. Creo que ellos dos pueden, si pasan a Rincón, ellos dos pueden hacer la cobertura para ayudar en lo que es la parte de la contención. Por las bandas, jugaría con Jefferson Savarino, ya que Jefferson Savarino está teniendo unas buenas actuaciones, va como líder de asistencia de la Copa Libertadores, está de segundo en líder de asistencia, ha tenido una buena temporada con el Atlético Mineiro. Y por la izquierda, Darwin Machi sigue siendo titular, no pongo a Jefferson Soteldo, ya que yo he dicho ya que Jefferson Soteldo me gusta más como revulsivo. Dejaríamos a Machi por la izquierda. Yo soy partidario de lo que, si te salieron las cosas bien, no la cambies. Juegos que equipos que ganan no te tocan, entonces yo creo que Darwin Machi por la izquierda sigue siendo el titular, por lo que ofrece Machi, lo que es el líder por la banda, y lo que hace Machi, que recorta hacia la derecha y patea, puede generar un gol. ¿Quién va a ser el 9? Para mí el 9 por el momento, porque está haciendo goles en Europa y porque es el delantero que más minutos y más partidos ha visto, creo que es la oportunidad de este joven jugador. Yo creo que Eric Ramírez hoy tiene que ser el 9. Yo no creo que Peseiro vaya a hacer lo que hizo ante Colombia y Paraguay, que colocó a Sergio La Pantera Córdoba como 9. No. Yo creo que esta vez sí le va a dar oportunidad a un 9 nato como está Eric Ramírez y Fernando Aristilleta, pero creo que por actualidad Eric Ramírez le gana la partida a Aristilleta en esta oportunidad. Bueno, estos son mis 11 chicos con una formación 4-3-3. Escribe en nuestra caja de comentarios si te gustó esta alineación, si crees que no, me gusta más Mago, me gusta más por Felcho. Yo sé que el lateral izquierdo es lo que más se discute en la selección. Bueno, déjanos tu comentario en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita para que te llegue nuestro contenido y ya sabes, te esperamos en un próximo capítulo de BN Sport. Nos vemos. Chao, chao. Síguenos en nuestras redes sociales como @BN Sport, en Instagram como @BN Sport Oficial y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.